Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos. Y en el vídeo de hoy os traigo una información la cual no aporto yo. Quiero dejarlo bien claro. Es una información que ha aportado Digital Foundry. Para ellos todos los honores y todos los méritos de este vídeo, en el cual en la descripción tendréis el enlace al vídeo de Digital Foundry donde explica todo al detalle. Como bien sabéis, Digital Foundry la semana pasada tuvo acceso a Xbox Series X y el pasado lunes nos enseñó a través de un vídeo sus características técnicas. Pues bien, ellos también tuvieron oportunidad de poder jugar a la demo técnica del Gears 5 moviéndose en la Xbox Series X, y después de haber probado en la Xbox Series X el Gears 5, ha sacado una conclusión la cual ha compartido en un vídeo, el cual tendréis en la descripción y veremos algún fragmento en el vídeo de hoy para que entendáis de lo que hablo, en ese vídeo, ellos dicen técnicamente que Xbox Series X es el equivalente en el PC a un PC de características entre 2.000 y 2.500 euros. Y eso también lo veremos en el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Y antes de enseñaros toda esa información, deciros que todo esto son buenas noticias para el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Porque aunque con un ordenador de 2.000, de 2.500 euros puedes hacer muchas más cosas y eso nadie lo niega, para quien quiera jugar videojuegos con unas características avanzadas dentro de lo que hay en el mercado actualmente, porque estamos hablando de una comparativa con lo que hay en el mercado actualmente, ¿de acuerdo? Evidentemente, Xbox Series X será una muy buena opción. Esto es lo único que quiero trasladar con este vídeo. Un vídeo en el cual pone de manifiesto que Xbox Series X es una videoconsola de potencia más que contrastada, al menos para poder mover Gears 5. Ya veremos qué pasa con otros títulos, pero se sobreentiende de que también tendrá una gran soltura a la hora de mover grandes títulos. Toda esta información, como digo, no la he dado yo, la ha dado Digital Foundry, a través de su blog, el cual, como bien sabéis, es de pago para el análisis más en detalle de muchos aspectos, ¿de acuerdo? Aquí te puedes descargar en gran capacidad los vídeos de los análisis pagando una suscripción, algo que me parece muy bien porque estos señores hacen un trabajo y evidentemente que se remunere el trabajo de esta gente que es profesional, desde mi punto de vista y opinión, habría que recompensarlo, pero ellos también a través de su página de YouTube liberan la información, que es la que yo os he trasladado, y es de ahí de donde nos vamos a hacer valer, ¿de acuerdo? Para dar esta, entre comillas, bueno, información, la cual pone de manifiesto lo siguiente que veis en pantalla. Ellos a través de su análisis, en el minuto concretamente 12:27 del vídeo de YouTube que tendréis en la descripción, hablan de que están comparando una NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti con una memoria RAM de 11 GB, ¿de acuerdo? De las cuales 9,17 son disponibles para esta, bueno, para este videojuego. Con una CPU AMD Ryzen 9 de 12 cores, ¿de acuerdo? De última generación, y con una memoria RAM de 32 GB. Este es el equipo que han utilizado para poder mover, como podéis ver, a escala 4K, 3840x2160, el videojuego Gears 5 con las características de Ultra en todos los detalles. ¿Ok? Ultra en todos los detalles. Para sacar un análisis en el cual aquí a la derecha podemos ver que la tasa de frames está en torno a los 60-64 frames por segundo. ¿Ok? Esto es lo que hay. Técnicamente, la comparativa de Digital Foundry ha sido con un ordenador, el cual, como podéis ver aquí, que os tengo una página cualquiera con los mismos componentes, un Ryzen 9 3900X con 16 GB de RAM, 1 TB y la RTX 2080 Super, que no es ni la TI, se te puede ir a 2.482 euros. Que evidentemente aquí vendrán los, entre comillas, especialistas en el mundo del PC y me dirá, bueno, es que con piezas más baratas el ordenador me podría costar 2.000 euros. Vale, para ti, yo esto no lo niego. Y si te lo montas tú y no lo compras premontado, 1.800. Bueno, puede llegar. Pero estamos hablando de que con esas características que hemos visto, que os las vuelvo a poner en pantalla, que estamos hablando de una NVIDIA RTX 2080 Ti y un Ryzen 9 de 12 cores, evidentemente, menos de ese precio de 1.800 no te vas a poder gastar. Y por lo tanto, Xbox Series X ya sabemos que no va a costar ese precio, 1.800 euros. Y esto, lo único que quiere poner de manifiesto Digital Foundry es que, técnicamente, Xbox Series X, al menos para mover Gears 5, es una consola la cual es
más que sobrada. Y tiene unas características las cuales PCs de gama alta están compitiendo con ella. Actualmente, ¿de acuerdo? Actualmente. Hay que ver lo que pasará en un futuro. Un futuro en el cual no se sabe. Si en noviembre, diciembre, cuando salga la videoconsola Xbox Series X, salen tarjetas gráficas mejores, etcétera, etcétera, evidentemente esta comparativa ya no será válida porque esas tarjetas serán mejores, pero ya no estaríamos hablando tampoco de los mismos precios. Estaríamos hablando que esas tarjetas a lo mejor ya valdrían hasta más caro. Y tampoco sería justo porque estamos comparando un producto, un PC de alta gama, que sí, que puede servir para muchas más cosas, pero si solo lo quieres para jugar, te costaría 1.800 euros como muy barato y 2.500 como muy caro, ¿vale? Versus una consola que no sabemos lo que cuesta, pero que no va a superar en ninguno de los casos 1.800 euros, para que me entendáis, ¿ok? Con lo cual, esta reflexión que ha hecho Digital Foundry dentro de su vídeo es muy interesante. Una reflexión que ellos, como podéis ver aquí, hacen muchas reflexiones y hablan al respecto de si el mundo del PC con estas características, ¿de acuerdo?, pueden hacer pues sombra a Xbox Series X. Y hablan de que no, que Xbox Series X, como podéis ver aquí, la GPU de Xbox Series X tiene una rasterización similar a lo que tendría una RTX 2080. Y lo podéis ver aquí. Y estas son palabras de Digital Foundry, no son palabras mías. Que para luego la prueba que ellos han usado un PC todavía mejor de lo que es una RTX 2080. Pues fijaros, esto simplemente para que reflexionemos todos. Porque técnicamente la consola te está dando unas prestaciones que a día de hoy, calidad-precio, son imbatibles. Al menos si lo quieres para jugar, ¿ok? No es un tema de que un PC no sea mejor que una consola, porque evidentemente por prestaciones para hacer más cosas ya sabemos que un PC lo es mejor, porque puedes hacer más cosas. Pero sí que puedo afirmar de que si quieres jugar videojuegos, Xbox Series X, al menos con esta demo técnica, que habría que ver muchos más juegos, tendríamos que ver muchas más situaciones, es una grandísima oportunidad para el público que quiera jugar grandes títulos con grandes gráficos en 4K, con 60 frames sostenidos, que esto son palabras mayores, en una videoconsola, con el tamaño que tiene esa videoconsola y al precio que va a salir esa videoconsola, que aún no lo sabemos, pero evidentemente va a estar a años luz del coste de una de un PC de Ryzen 9 con una GTX o una RTX 2080, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ha querido trasladar en este caso Digital Foundry, cómo Xbox ha hecho un trabajo de diseño de la videoconsola y de performance, como ellos dicen, de entre comillas potencia de la videoconsola, al mismo nivel de lo que ahora un PC te está sirviendo a un precio muchísimo mayor, con la tecnología que ellos han podido poner, más todo el arte que han tenido sus equipos de desarrollo a la hora de optimizar los juegos para Xbox Series X, que no solamente el tema de la potencia de la consola, porque evidentemente los juegos de Xbox también se pueden, al igual que los de PlayStation, optimizar para la videoconsola, tanto Xbox Series X como PlayStation 5. ¿Me entendéis? Con lo cual, en el vídeo de hoy hemos aprendido que dentro de la técnica o las características de Xbox Series X, técnicamente está a un nivel muy superior a lo que tenemos a día de hoy y equivalente a lo que puede ser un PC de características altas, por mucho que a la gente le cueste creer, porque en manos de las personas técnicas han podido sacar un resultado similar, por no decir igual, porque superior no es tampoco, esto hay que dejarlo claro, es un resultado similar, ellos lo ponen claramente, similar a lo que vendría a ser una RTX 2080, o como han hecho en el vídeo, compararla con una RTX 2080 Ti, que es la máxima de gama si quitamos la Titan, ¿vale? Entonces, como hemos podido ver en el vídeo de hoy, hay que entender que el mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados, que las empresas de videoconsolas cada vez se dan cuenta de que los gráficos son importantes y cada vez más estas empresas, empezando por Microsoft, están apostando por un nivel superior a la hora de que la gente tenga un producto el cual sea, entre otras cosas, más barato para poder disfrutar de los videojuegos con una experiencia al más alto nivel. Y repito y quiero dejar bien claro, esto es una comparativa a día de hoy, una comparativa con las actuales tarjetas de Nvidia y con esta videoconsola sin todavía haber salido al mercado. Cuando salga al mercado en noviembre de este año, o en diciembre, cuando ellos decidan lanzarla,
habrá que compararla también con las nuevas tarjetas que saquen al mercado los señores de Nvidia, pero eso está por llegar. Y no podemos comparar lo que está por llegar, solamente podemos comparar lo que hay a día de hoy. Y lo que hay a día de hoy en manos de los profesionales, Digital Foundry, es literalmente que Xbox Series X, con la demo técnica del Gears 5, que es lo único que se ha podido demostrar en el vídeo de hoy, es igual de potente, o el equivalente en PC es igual de potente, un PC entre 1800 o 2500, hay una horquilla de piezas que tú te lo puedas montar o que lo compres premontado, en cuanto a la resolución que vas a obtener, que es 4K 60 cuadros estables, ¿ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué opináis al respecto. Os recuerdo, en el primer comentario os dejo fijado el vídeo de Digital Foundry, que tiene 14 minutos, y os lo recomiendo a todo el mundo que lo veáis, porque hay una comparativa de Xbox One X, la actual, con Xbox Series X, la nueva, y el tema del PC, para que entendáis un poco la evolución de los gráficos desde la actual generación hasta la siguiente. Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura de YouTube, la cual este vídeo entre fanicators, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!